Bueno, chicas, ¿cómo están? Hoy voy a hacer unas fresas bañadas con chocolate. Por acá ya tengo mis fresas previamente lavadas y secas. También están desinfectadas, ¿ok? Voy a utilizar este chocolate de la marca Wilton y lo voy a hacer en blanco y también en café. Voy a utilizar ciertos colorantes para ponerle y en este papel encerado vamos a ir colocando nuestras fresas. Voy a derretir el chocolate por cada sesión de 20 a 30 segundos, como por 1 minuto y medio, 2 minutos. Por acá le estoy poniendo lo que son los palitos o brochetas a las fresas para que sea más fácil meterlas al chocolate. Le pueden meter el palito que ustedes quieran, de estos palillos así chiquititos también. O si gustan solo con la ramita, pero la ramita a veces se rompe, entonces mejor con palitos. Bueno, ya terminé de poner los palitos a las fresas. Ahora vamos a derretir el chocolate. El chocolate, lo que es de esta marca, no necesita ponerle aceite ni manteca, pero a este blanco sí, porque es más espeso y le vamos a agregar una cucharada de manteca vegetal de la marca Crisco, que es este, y lo vamos a derretir para que quede más suavecito y sea mucho mejor a la hora de meter las fresitas. Bueno, entonces voy a hacer estas con chocolate café, la metemos y le damos vueltitas y luego la escurrimos así la fresita para que se quite todo el exceso de chocolate y luego la vamos a poner en el papel encerado para que se seque. También yo tengo lo que es como un estante para poner las fresas o los palitos de K-pop para secarlos. Papel encerado, pero si no, también tenemos estos palitos donde podemos poner el estante este para poner los palitos, el acrílico. Este lo compré en Amazon y la verdad que sí funciona muy bien. Si no queremos que el chocolate se pegue un poquito para que quede más nítido lo que es el acabado del chocolate. Y bueno, así quedaron nuestras fresas, miren, decoraditas, súper deliciosas. Pueden hacerlas para sus fiestas en la casa, para ustedes mismos, para regalar en una fecha especial o para negocio también. Nomás compramos de estos que son para cupcake y una cajita bonita y colocamos nuestras fresitas.